Dime. Que no sé qué hacer. A ver, cuéntame. Todos los médicos me decís que aproveche para hacerle recordar cosas felices. ¿Tú qué harías en esa situación? ¿Cuál? En esa. Saber que tu vida se va yendo. No la haga sufrir. Lamentablemente ya lo pasará ella mal cada vez que se dé cuenta de lo que le ocurre. ¿Qué me está pasando? ¿Qué pasa? Que he escrito a todo 3 veces. ¿Y? Y que no recuerdo haberlo escrito ninguna. A mí lo que me preocupa es lo de que se le va la cabeza, ¿entiendes? Que tampoco se me olvidan tantas cosas, ¿eh? Isabelita, no me toques los cojones. Pero vamos a dejarlo ya, ¿vale? Tú ves cómo eres un animal. Los militares no sabéis tratar a las mujeres. Y tú menos que nadie. Queréis mujeres para que os cuiden y nunca para cuidarlas. Has sido cariñoso. ¿Has tenido con ella detalles alguna vez? Nunca lo había hecho antes. No le digas que es una pesada cuando te pregunte 10 veces la misma cosa. O puedes llevarla a un sitio que le encantaba y descubrirlo de nuevo. Si alguna vez vengo con otro, tú no le digas nada. ¿Yo? ¿Quién? ¿Al otro? ¿Qué otro? Mi marido. Bueno, si es tu marido, no el otro. No, el otro es este. ¿Quién? El que viene conmigo. ¿Tú te estás quedando conmigo? ¿Yo qué coño sé? Pero no me cierres por fuera. Va a confundir personas y se le van a venir a la cabeza cosas que creía olvidadas hace tiempo. Todo mentira. ¿Quiere que llamemos a alguien? A mi marido no. Mi marido no. Tan malo tampoco será, ¿no? Malo, él. Mira, las enfermedades son como la lluvia. No avisan. Y tienen por costumbre pillarte sin paraguas. Trátala con cariño, Sebastián. O eso tampoco sabes. Miento bien, ¿no?